Y partimos por el partido de los penales, de los dos expulsados en Católica. Ahí está el penal de Marín en contra de Marcelo Vega, resistido aún hoy por la gente de la UC. Las distintas imágenes van a ser ratificadas o aclaradas aún más por el concepto de Mario Gas. Sergio Vázquez, horrible, un mundialista pidiendo a sus compañeros por un penal irse de la cancha, una cosa increíble. Y Marcelo Vega convierte a 14 minutos del final el gol de la apertura para Colo Colo. Ya había sido expulsado Rodrigo Gómez y luego sería expulsado Sergio Fabián Vázquez en esa jugada. Así que quedaba con 9 jugadores a los 32 del segundo tiempo el equipo de la franja, que jugó con uniforme de color rojo. Gorosito, gran jugada. El penal de González en contra de Caro. Todavía se discute si fue o no penal. Es una jugada tan difícil como la anterior. Mondría sanciona desde muy cerca y ejecuta. La gran figura del partido, Gorosito, quien se ha transformado en el dueño de los elogios en este partido y medio que ha jugado en Chile, y empate a uno entre Colo-Colo y Católica. Idéntico resultado para el partido jugado ayer en San Felipe. Hay un error grueso de la defensa y Omar Gómez aprovecha. Incluso el portero, que sale muy muy mal, Corbalán choca con Gómez. Luego, producto de esta jugada, Corbalán sería reemplazado por Yamet. Don Enrique Marín estuvo correctísimo al sancionar este penal, faltando 3 minutos para el término, y Marcial Rocco convierte el tanto del empate para San Felipe. Batido Jorge Cortés, a 1 el marcador. Buen partido el de Playa Ancha, el del Municipal de Valparaíso. Golazo de Barría a los 12 minutos. Era el 1-0 para Wanderers en la noche porteña. Y luego, cerca del final del primer periodo, se equivoca el portero Alvarado. Un gol horroroso para el portero, y Garrido consigue el 2-0. Pero Juan Carlos Guarda se encarga de estrechar las cifras con un bello gol. Desde 16 metros bate al portero Escames y deja el marcador 1-2. A los 5 del segundo tiempo, Fernando Muñoz, y el empate para Melipilla. Muy bueno el pivoteo para Muñoz. Un bonito gol. A 2, otro empate en este día sábado. Una de las goleadas del día domingo. Palestino, que le gana por 4-1 Audax. Discutible decisión de Héctor, del señor Javier Campos. Ejecuta Héctor Robles y es el penal el que se traduce en primer gol para Palestino, 1-0. Luego vienen los goles de Lecaros. Floja la defensa de Audax. Buena jugada de Gregorio y solito recibe Lecaros al minuto del segundo tiempo para el 2-0. El propio Lecaros deja el marcador 3-0 a los 10 del segundo tiempo. Reaparecía Fournier en la portería de Audax y recibe 4 goles. El cuarto de un ex audino, pues, a los 28 del segundo tiempo, Pascual de Gregorio. El descuento de Audax llegó 5 minutos después. Cabezazo de Nicolás Prieto. Palestino 4, Audax 1. Poco público en El Salvador para la excelente victoria de Cobresal sobre Antofagasta. El siempre astuto Ariel Bravo, a los 2 minutos, pone la primera cifra para Cobresal. Este es un triunfo de un equipo de segunda sobre uno de primera, pues, meritorio. A los 41 minutos, Fernando Vergara anota el empate para Antofagasta. Un enfervorizado relator se pone de pie, ¿eh?, pero para gritar como hincha el gol del equipo. A los 7 minutos hay un penal.
A mucha gente no le pareció, pero existe. Hay un empujón por detrás, absurdo, ridículo, pero empujón al final de cuentas. Y Sergio Salgado no falla. El veterano goleador famoso en aquella delantera donde estaba Iván Zamorano, donde estaba Rubén Martínez. Y ahí está Salgado, en notabilísima maniobra personal para los 18 del segundo tiempo, poner el 3-1. Y Mario Araya consigue la quinta cifra personal en este campeonato y el descuento para Antofagasta. Cobresal 3, Antofagasta 2. Marcador definitivo en El Salvador. Espléndida victoria de Iquique. Qué linda está la cancha en el Estadio Tierra de Campeones. Qué buen gol el de Gonzalo Ramos a los 28 minutos. A los 36, siempre en el primer tiempo, Johnny Cortés deja el marcador 2-0. Es un triunfazo este de Iquique sobre Cobreloa. Atacó Berríos en primera instancia, pero acompañó muy bien Johnny Cortés. Y el 3-0 provocó todo tipo de discusiones porque estaba adelantado Johnny Cortés. Se enojó el equipo de Cobreloa, se enojó el técnico Garcés, lo expulsaron, en fin, pero ¿de qué sirve? Pues, si el árbitro Lemus dio el gol, ¿para qué discutir? Lo único, a la tribuna don el señor Garcés. Tras el 3-0 de Iquique sobre Cobreloa, otro triunfo de un equipo de segunda sobre uno de primera, llegamos al gol 200 del campeonato. Lo anota Héctor Cabello para Atacama sobre La Serena. Y Wilson Pre, 4 goles en este campeonato, el segundo. Atacama 2, La Serena 0. Anduvieron bien los equipos de segunda. En el Sánchez rumoroso de Coquimbo, a los 36 del primer tiempo, los locales, a través de Juan Carlos Araya, consiguiendo la primera cifra coquimbal. El Diablo González apareció a los 42 para el 2-0. Faltaban 9 minutos para el final cuando descontó Ovalle. Una muy buena media vuelta de Óscar Álvarez. Fue el único gol de Ovalle a la postre. Porque a los 45, Juan Carlos Araya para el 3-1 de los locales frente a los del Valle del Limarí. Cayó un invicto en Rancagua, Santa Cruz, frente a O'Higgins. El gol, el Bototo Illesca, a los 22 del segundo tiempo. Mauricio Illesca, O'Higgins 1, Santa Cruz 0. Buen triunfo de los locales y excelente el brinco de Illesca. A los 11 minutos de juego, el primer gol de Rangers sobre Ñublense. Manuel Andrade. Los talquinos sufrieron mucho en este partido. Este es el gol del empate. Excelente. Samuel Núñez. Cómo elude al portero Sergio Cáceres. Con qué prestancia liquida Núñez. Luego a los 44 del primer tiempo, una linda volea de Valdir Pereira. El 2-1 para Rangers. El partido siempre fue difícil. Arrancó habilitado Navarro, Hermes Navarro, y anota el empate a 2. Cuarto gol de Navarro en el campeonato. El partido estaba para el empate. La gente desesperada en Talca y a los 47 del segundo tiempo, Valdir Pereira, Cristiano Holguín, Rangers 3, Ñublense 2. Casi se cae Holguín en el festejo. Buen partido este. Temuco y Lota, empate a 1. Hay tiro libre indirecto. Se habría atravesado, podría haber existido obstrucción, podría haber existido, lo entendió así Braulio Arenas. Ejecutó José Pérez, cuarto gol de José Pérez a los 9 minutos. Temuco 1, Lota 0. Y a los 25 del segundo tiempo, el paraguayo Fabián Brizuela aprovecha ese rebote en las manos de Alberto Torres. Y es el empate para Lota, 1-1 con Temuco. Cayó Osorno en casa frente a Concepción.
cerca de 4.000 espectadores querían seguir con la racha osornina. Pero el gol, Ramón Castillo, 16 minutos. Osorno 0, Concepción 1. Más de 16.000 espectadores en el Estadio Nacional. Mario Lucas se equivoca. Todo esto lo aprovecha muy bien la U. El portero no estuvo muy sólido en la captura de ese centro y por la izquierda apareció acompañando Marcelo Jara. Qué bien llega el chico Jara para convertir. Antes del minuto, el primer gol de la U. Arbitraje de don Rafael Ormazábal Jr. A los 29, el otro Marcelo, Salas. Aguanta bien la marca Jara, acompaña a Salas y convierte. Antes de la media hora, segundo festejo azul. Jara y Salas se transforman en la dupla goleadora de la Universidad de Chile. Figura en la UA, Raúl Aredes. Qué buena esta jugada. Jugó muy bien hoy la U. Los errores se aprovechan por Aredes y es el tercero en el primer tiempo. Sí, Bascuñán, el juvenil, estuvo flojísimo. Claro, al amortiguarla, con el muslo se la levanta justo para el frentazo de Aredes. Ahí está de nuevo Aredes, pues, ahora en el segundo tiempo. Juega muy bien. El árbitro Ormazábal sanciona el tiro libre. Expulsa a Claudio Figueroa y otra gran jugada de Aredes. Las hace todas. Miren con qué cálculo, con qué tiro le pega de zurda. Y el bombero Ibáñez anota el cuarto gol a los 31 del segundo tiempo. Todo medido, levanta la cabeza, pone la izquierda. Era golazo de Aredes. Se la acomoda bien el bombero.